Llamo Ramsés Pérez. Dime la situación que están viviendo ustedes aquí. La situación que estamos viviendo aquí en la urbanización Toribio Camilo, calle Interior 12 para ser exacto, un total abandono y cuido de las vías públicas, en la cual las calles están totalmente degradadas, totalmente llenas de lodo, como ustedes pueden ver atrás de mí. Se le hace muy imposible a alguien transitar por esta vía. Como ustedes pueden ver, esta es mi casa. Yo soy propietario de esta casa. Yo no puedo traer mi carro a mi marquesina por el motivo de la calle, que es una inconveniencia muy grande. Y, sin embargo, hay tantos pozos de agua alrededor, aquí, más adelante, las cuales es un hábito para el dengue. Crían sapos. Yo tengo una recién nacida que tiene 2 meses y estas no son condiciones para alguien vivir, tú sabes, y le pedimos ayuda al ayuntamiento, a obras públicas, que si pueden, por favor, que intervengan y nos den la comodidad que nosotros nos merecemos como ciudadanos. ¿Cómo se llama esto aquí? Esto se llama la urbanización Toribio Camilo. ¿Cómo se llama la calle? La calle es la calle Interior 12. Veo que está un bacheo ahí adelante. ¿Eso fueron ustedes los...? Sí, mira, yo y un vecino aquí al que yo le vendí ese solar de al lado, que se llama el ingeniero Rudy, yo y él nos pusimos de acuerdo para juntar, para comprar camiones. Compramos 2 camiones de caliche, la cual nos pudieron traer uno hoy, la cual regamos, y es injusto que nosotros, los comunitarios y los propietarios de esta área, tenemos que sacar recursos de nuestro bolsillo para rehabilitar las calles, la cual no nos corresponde a nosotros. Y es algo totalmente injusto, pero ya van años en la cual nosotros buscamos ayuda, hacemos solicitud para y nunca toman carta en el asunto. Un llamado a la pública que... Un llamado a obra pública, que si pueden, por favor, que intervengan en esta situación, sería muy agradecido, y que nos den la comodidad que nos merecemos como ciudadanos.